Entonces, bueno, lo que te decía, mi querido Pegasus, la ida es fácil, pero el regreso, güey, tiene otras dinámicas que se empieza a volver complicado, güey. Entonces, eso me desespera un poco, güey, porque sí, con esta morra ya no te recuperas la vida tan fácil. Ahí está, mira, esta morra. Ven, morra. Es bien mensa. Bien mensa. Se atora en todos lados, güey. Tienes que andarla acarreando. No, no, no. El juego está bueno, pero, híjole. Qué cosa. Mira esa madre. Un maniquí random. Ok, ya llegamos hasta abajo, ahora sí. Hemos llegado al edificio. Amigos. There's a diary on the ground, un diario. Had a weird dream today. Tuve ese extraño sueño hoy. El sueño con el tipo ese de pelo largo y abrigo. Él estaba llorando. Ay, buscando a su mamá nuevamente. A man with a coat 10 years ago at this. Vi a ese hombre con ese abrigo hace 10 años en este departamento. He was going up the stairs carrying a heavy tool. Iba subiendo las escaleras con una herramienta pesada. An old looking bowl. And a bag that was dripping blood. Y con una bolsa que iba goteando sangre. I never saw him again after that. Nunca lo volví a ver después de eso. Pero después de unos días, los vecinos se quejaron de que habían escuchado ruidos extraños que venían de, supuestamente, del vacío departamento 302. I took a look, so estuve como eché un vistazo en el departamento 302 y encontré signos de que alguien había estado ahí, pero nada más que eso. Pero ahí fue justo cuando todo empezó. I still hear strange. Empecé a escuchar ruidos extraños viniendo de la ventana del departamento 302. Ok. Las de él no le puedo decir. ¿Qué pasó ahí? Raro que no sé qué dijeron. Es del superintendente, o sea, del janitor. Ok, entré a mi departamento ya. Amigos, estamos en el depa en ese entonces. Old picture book and red book here. Ok, unos libros. There once was a baby and a mother who were connected by a magical cord. Había una mamá y un bebé que estaban mágicamente conectados por un cordón. Pero un día ese cordón se cortó, o lo cortaron, y la mamá se fue a dormir. El bebé se quedó solo. El bebé hizo muchos amigos en Wish House. And everyone was very nice. Todos eran muy buenos con él. The baby was happy. El bebé era feliz. Sus amigos le dijeron cómo despertar a su mamá. Entonces el bebé fue inmediatamente y la despertó. Pero la mamá no despertaba. No importaba lo que él intentara. Ella no iba a despertar. Porque lo que estaba intentando él. Because the one that he was trying. Ah, porque a quien estaba intentando despertar era de hecho el diablo. The baby was being deceived, poor baby. Ok, the baby cried and cried. El bebé lloró, lloró, lloró. He thought of the mother. Cuando se acordó de la mamá y recordó el sentimiento de conexión hacia ella a través del mágico cordón. Solo entonces un rayo de luz cayó como del cielo. La luz era demasiado cálida y hacía sentir bien al bebé. When the baby looked into his hand, cuando el bebé miró su mano, vio el cordón mágico que estaba ahí. Con el cordón en su mano, la apretó y el bebé pudo ir a dormir feliz. Mis pinches vecinos. Los vecinos escucharon ruidos extraños del departamento 302. Ah, caray, dice el hacker. Ok, ahora hay otro libro. Crimson Tome. She always called the Holy Mother. La que es llamada la mamá santa o la madre santa. One with. No es santa con uno, no es santa. The Descent of the Holy Mother is not. The Descent of the. No es más que el descendiente del diablo. Those that be called the 20, todos los que son llamados los 21 sacramentos no son sacramentos. Here says to give birth, realm weakness within the blessed realm, blasphemy and the world. Las cosas de la secta. If you will stop the descent of the devil, si quieres parar a los descendientes del diablo, tienes que enterrar parte de los conjuros. Mother's face within the conjure.
Ah, tienes que entrar parte de los conjuros y parte de la carne de la mamá con el cuerpo real del conjuro. The must also pierce the conjurer's flesh with the eight spears of void. Void, darkness, gloom, despair, temptation, source, watchfulness, and chaos. Esos son a los ocho que mató. O sea, tienes que agarrar como piezas de los ocho que ya los vimos en la casa, los que decían que estaba Gloom, Despair, eran los nombres de los que habían matado. Haces esto como para romper el hechizo y todo ese desmadre. Órale. No, pues sí está intenso el asunto, amigos. Ok, a ver. Ahora, aquí está el agujero gigante otra vez. En la recámara no sé si haya. Uy, más cosas para leer, en serio. Bueno, a leer, amigos. Discovering blood and rust. This is my room, but what the hell has happened to Ed? Porque está en esta terrible forma, el aire se siente pesado, mi cabeza duele, espeluznante, it looks like a face, se ve como una cara. ¿Qué estoy escribiendo? Agosto 2, Joseph. Sabes que son las notas de los muertos, ¿no? It's a piece of red paper. ¿Qué cosa? I can't break down the wall, no puedo romper y tirar la pared. Agosto 3, Joseph. A ver qué más dicen. When the bell rings, Eileen mothers body blood. Cuando el timbre suena, Eileen igual a Mother's Body Blood. La sangre el cuerpo de la sangre de la madre. Ok, eso no está un poco confuso el asunto. The Crimson Tomb. Buried part of the Conjurer's Mother's Flesh within the true body of the Conjurer. Part of Flesh. Super's Room. Ok, me retiro por ahora. Mi querida Mura, te mando un besote. Bonita noche. Puedes ver los primeros capítulos en el canal. Muchas gracias, mi querido hacker. Sí, hermano, ahí están los primeros para que veas el. Duran un rato. La verdad es que esta serie sí están larguitos los videos. Pero están muy interesantes. Está muy bueno, güey. Creo que sí vale la pena echar ahí un ojo. Ok, pues no hay nada. Entonces vámonos para acá y entramos otra vez a la dimensión desconocida. Besos, mi querida Mura. Bonita noche. Gracias por todo. Vamos a entrar a este desma. ¿Qué? Esto sí no me lo esperaba, amigos. Pensé que. Ok. Pues vamos de nuevo entonces. Ahora hay que hacer algo más en el departamento. Se puso intenso el asunto, ¿eh? Se puso intenso. A ver, ok. Entonces aquí voy al departamento, pero en la otra dimensión. Igual está abierta la puerta. Qué menso. No vi si estaba abierta la puerta hacia el edificio. Seguramente sí. Quítate, morra. Esta sí está abierta. Aquí no está cerrada. Ven, vamos. Sabía. Pero por aquí entré. Por eso digo que no sé nada, amigos. Estoy bien estúpido. A ver, algo más hay que hacer. Ven. Ven, morra. Qué madreada está. Pobrecita, de verdad. Entonces, si entre aquí. Ajá. No me puedo asomar como me asomaba. Las ventanas de mi cuarto. Que no. Solito como que. A la espalda de esta morra parece que le va a salir un alien. Pobrecita, está bien traqueteada, amigos. Lo mismo problema de Hyrule Warriors en Switch. Se lo hicieron muy bien al llegar hasta aquí. Les voy a contar algo acerca de Walter Sullivan. Cuando él
era un niño, creyó que mi departamento era su verdadera madre. Y quería liberarla de las manchas y la corrupción del mundo. En el orfanato se aprendió los 21 sacramentos. La única manera de purificarla. Empezó a hacer la ceremonia de la Sagrada Ascensión. Y creó este mundo retorcido. Ahora no se convirtió en nada más que una máquina inhumana de muerte. Ahora él está muerto. Pero sigue intentando completar los 21 sacramentos, que son las 21 muertes que se tiene que aventar. Su chavito, el deseo de niño, quiere regresar. Ahora su niño como que se fue y se manifestó ya él mismo en este mundo. Y pronto está planeando terminar su trabajo. Los 21 sacramentos, que son los 21 asesinados. El 20, el renacimiento de la madre, Aileen Galvin, que es esta chava, ella. Es el número 20 y yo sería el 21, yo creo. El receptor del conocimiento, Henry Townsend, soy yo. Ok, o sea, nosotros dos somos los últimos dos sacramentos de ese güey para completar como su ascension. Incluso ahora no es demasiado tarde. Sigue el Crimson Tome y deténlo. Ah, perro, se puso perro, pero capitán, nadie me dio un besito. Pegasus, no te vayas, espérate. Si no, a donde sea que tú corras, él te va a atrapar. Encuéntralo. En su verdadera locación. O en su locación verdadera. Debe estar cerca y tienes que matarlo. ¡Mátalo! Tú debes matarlo, dice. Rápido, rápido. Es la número 20, ya va a ser como... Ya la van a sacrificar. El renacimiento de la madre. Obedece el Crimson Tome. Es como el tomo. No sé qué es Crimson. Ya entendí, hermano. Ya entendí. La música de este todavía es Akira Toriyama, amigos. ¿Todavía fue él o ya en este no? No me voy, pero quería un besito. Besos. Besos, Pegasus. Este es tu juego, puras kills y hollies. Kills y cosas hollies. A ver. Take the pick axe. Sí. ¿Por qué dice you can't use it here? Dice the gate to hell. You can't use it here. ¿En dónde más? ¿Será acá? ¿Qué tendré que romper ahora, hermanos? Estaba pegado ahí. Esta está cerrada. No. Y voy a regresar yo a mi depa normal. Dice, why must I destroy this wall. ¿Pero por qué no me deja destruirla? Dice que en él. Yo creo que sí es aquí, ¿no? No sé. Mm.
Lo voy. Ajá, eso es buena. Buena idea, güey. A ver, vamos a ver. En el mundo real. Muy buena, Pegasus. ¿Será que lo grabamos ya de una vez? Ah, es que igual, claro, igual hacemos otro agujero. Bien, güey. A ver si es cierto. Sí. Sí, en efecto, hermano, tenías toda la razón. Órale. ¿Y ahora? Míralo. Digo, Yamaoka. ¿Por qué me quedé con Toriyama, güey? Yamaoka, tienes toda la razón, güey. Pero sí sigue siendo él. Así lo jugaste, Pegasus. Pensé que no lo habías jugado, hermano. Aquí está este brother. Está el 21. Me parece muchísimo. Juegazos, güey, la neta. Ah, eso está buena, güey. ¿Qué demonios está haciendo aquí este güey? Dice Walter. Su cuerpo está suspendido. Should I investigate? Sí, investiga. There's something in his coat. Ok, en su abrigo. Sí. Keys of liberation. Las llaves de la liberación. Extremely evil looking keys held by the Corpse of Walter, que estaban como agarradas al cuerpo de este brother. Es el verdadero Walter, huele horrible. I guess before I moved in. Solamente las llaves, ya no hay nada más. La Biblia del culto está rellena de un aceite blanco, bueno, claro. Lo ha de haber utilizado este güey. Y ya nada más, ¿no? No, bueno, brother. There's some kind of strange black fluid. Ok. ¿Y ya? Falta el... Sí, todavía falta como... Como investigarle más, ¿no? Y tengo que ir al edificio, pero en el... ¿Cómo se llama? Pero en el otro, No, ya estamos a punto, güey. A punto estamos. Suma... Güey, ¿por qué te volteas, madre asquerosa? ¿Fue aquí? ¿Sí habrá sido aquí? ¡Ah! El agujero también está gigante, amigos. A ver... Yo creo que aquí va a estar el... Bueno, no sé si va a estar el agujero también hecho. Yo creo que sí, ¿no? No. Ay, ¿y el pico ya nada más? Aquí ya no había nada. No. No se va a abrir nunca más, dice. Nada. Creo que tendré que ir a guardar, amigos, antes de continuar, ¿no? Aquí vamos a regresar al mismo lugar de hace rato, ¿no? ¿O me va a llevar a otro lado ya? No, lo mismo. Voy a guardar. Ya cerca, güey. Cerca. Pero ya nada más es la parte... Es el otro lado, ¿no? Del... Justo de esta madre. Pico de un solo uso. Pico de un solo uso, güey. Desapareció, ¿viste?
Ya, justo las llaves ya, güey. Nada más voy a guardar rápido, güey, y ahorita le sigo investigando. Con calmish. A ver, aquí ya nada, sí, no, 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 no. Véngate para acá. Déjenme ver. Vamos a guardar. Sí. Trescientos del pasado. Si no, ya no tengo nada más aquí. ¿Podemos sumarnos otra vez o ya no? Sí, todavía. A ver, ¿qué me llevo y qué dejo? Voy a dejar la pala. Pega un chorro, pero la neta no. No hacemos mucho con ella. Y cerrado. ¿Hay algo más aquí, amigos? Me siempre me ha dado cringe. Cuando pasa ese güey, es que está. Es una locura, güey. No, ya nada más es lo del Real Walter. Nada más lo mismo. Abajo hay algo, ¿no? Nada más. Ya no podemos agarrar nada más. Nada más. Creo que aquí ya no hay nada, amigos. Medicinas. Nada más. El hoyo de este lado que ya no tiene nada. No, aquí ya no sirve, pero la cocina dice que sí. Amigos, ya no va a haber nada más aquí. Nada. Ay, güey, el espíritu. Voy a traer una velita para purificar ahí. Bueno, vamos para este lado, pues. Aquí hay algo. Una pieza, un pedazo de papel. Utilizó este lugar as the locus for the creation of this world, como el centro de creación de su mundo. Estoy seguro que hizo el ritual de la Holy Assumption, que es como la sentencia bendita o esa madre, cerca de aquí. Just not strong enough to stop him anymore. No tengo la suficiente fuerza para pararlo. He locked me up in this room and play with me just like a toy. Me encerró en este cuarto y jugó conmigo como un juguete. Mis ojos están empezando a quedarse ciegos de dolor. No puedo sentir mi cuerpo. Estoy empezando a morir, pero. Lives here after me, you'll be the. Quien sea que viva después de mí, aquí va a ser el número 21 de los sacrificios. I'll leave it up to you. Lo dejo en ti. When the bell tolls, cuando la campana suena, el ritual empieza. Eileen, mother's body, blood, part of the mother's flesh, the super's room. Super, super, super's room, ok. Able to figure out. I hope this letter gets to you in time. Carne. Ok, ese acertijo. Aileen y carne, sí. Creo que tenía que leer eso. Vamos a ver. Una manera hay que hacer. Tengo. No tengo flash, ¿o sí? Aileen, quítate, morra. Ya no hay nada. No, no. ¿Cómo abrir? Tengo que hacer. ¿Qué tengo? En las opciones no tengo nada más, ¿no? Toma. Perdón. No hay nada más, amigos. No, no.
Ya no hay otra puerta aquí afuera, ¿o sí? A ver, aquí abajo no hay nada. ¿Y si solo es lo mismo? Güey, discúlpame, hermano. Le tuve que dar un chingadacito a ver si pasaba algo. No, para acá ya no hay nada. Güey, esta parte final es una locura, güey. Es una locura, güey. Solo está otra vez el agujero ahí, güey. Regresaríamos a la otra parte, güey. Lo que tienes que hacer es algo que ni te imaginas. Si estabas tan cerca. Es que dice que Aileen. Sí, no tengo ni idea, güey. O sea, la madre esa decía que hay que hacer el conjuro, el cuarto, la carne y Aileen, güey. ¿Le tengo que pegar a Aileen? La madre haré. ¿Te cae? Ya puedes quitar las cadenas de la puerta en la realidad, neta. No es cierto, güey. Son las llaves neta de esa madre, güey. ¿Te cae? No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer, güey. No lo puedo. Güey, es que de repente esas cosas. Juega contigo tan cabrón este juego. O sea, llevo todo el juego sin poder abrir, obviamente, esa puerta. Que ahorita, güey, ya la puedo abrir, güey. Con estas llavecitas es una locura, güey. Una fucking locura, güey. Las llaves, y además tienen el nombre, llaves de liberación. Güey, desde el principio hubiéramos hecho el hoyo en la pared y agarramos esas llaves, güey. ¿Para qué sufrir tanto, güey? Las. Se llamaban llaves de liberación, güey. Imagínate, peor tantito, hermano. Peor tantito, güey. Sí, hermano, pero estás en esta dimensión, güey. O sea, a pesar de que le abrí la puerta en la otra dimensión, me manda esta. No way. Not here too. Sí, hermano. Lamento decirte que sí, otra vez aquí. A ver. Puta, aquí hay una cantidad de apartamentos, amigos. Ya abandona la morra, Liz. ¿Cómo estás? Aileen, ya valimos madre, Aileen. Corre. ¿En qué piso estamos? En el tercero, ok. Estamos en 301. Aquí bajamos escalera. ¡Ay, no seas mamón! Sí, morra. Ay, viene subiendo esa madriola. ¿Qué tenemos aquí? Un medallón, ok. Sáquese. ¿Cuántas de estas madres son? No, güey. Neta. Neta. ¡Kibo! Bueno, ¿qué cosa? Mayugar, muchísimas gracias por ese followsazo, mi querido Hess, gracias por esos cheersazos. El raidsazo, ojito, el raid, mi querida Dani. Muchas gracias, Dani Kino, por ese raidsazo. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué andaban jugando con la querida Dani? Me va a matar, lo presiento. ¡No! ¡Ea, chicos! Gracias a todos por los follows. De verdad, muchísimas gracias. Danish, Kirosawa. Muchas, muchas gracias por esos followsazos. Bienvenidos a todos. Andaban en Fall Guys, ¿no, mi querida Dani, creo? ¿Qué andabas haciendo, Dani?
Solo riendo con la Dani. Con Dani no hay manera de no reírse, amigo. La pasa uno chingón. Con la bella Kino. Aquí andamos un poquito más intensos. Estuvimos jugando Mario Kart un rato, amigos, pero ya andamos en Intensity Time. Porque tengo que acabar ya de grabar el juego para subirlo a YouTube. Porque si no, no me va a dar tiempo de subir la serie y el tiempo me va a comer. Muchísimas gracias, Quali. Ya vete de ahí, te vas a morir. Ya estoy a nada de igual de morirme, güey. Pero mira lo que me acabo de encontrar. Mira lo que me acabo de encontrar, güey. Sin miedo al éxito. Ok, a ver, segundo piso. ¿Hay más para acá abajo, de este lado? No, ya no. Ok, la bajada es en el 301. Llegamos los quinosaurios. Gracias a todos los quinosaurios. Muchas, muchas gracias. Wally, muchísimas gracias. Voz de cantante de rock en español. La morra, ¿no? De aquí del juego. ¿Cómo están, amigos? Ya quedamos en hacer un stream ahí en conjunto. Ya me dijo la Kino que... No, mamasear, güey. Ese brother neta estaba ahí con su pinche doble pistolón. Se mamut el güey. Se mamut. Ok, vamos a pasar por ahí. Necesito revisar qué más hay. Pero no sé aún qué vamos a jugar, amigos. Sí, agarra la espada. Me dijo que Phasmophobia, pero no sé qué tal está. Me han dicho que está muy bueno. Pero tengo que descargarlo para echar el Phasmophobia con la buena Dani Kino. Está muy, muy sangriento, amigos. Está aquí. No va a abrir. Botellas, 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 más pomos. It's can of... Sí. Aerosol insecticida. Efectivo contra algunos bichos, algunos enemigos, dice. Necesito curación, no necesito botellas de chupe, ni necesito insecticida. Necesito vida, vida, vida. Oh, estaremos, estaremos. ¿Qué pasó, rana? ¿Ya ves luego, luego cómo te pones? No sé si hay... No, no hay nada allá. Otro departamento. ¡Ay! Estaba ese güey, ¿no? Aquí sí hay vida. Tómatela, carnal. Ahí está ese brother, ¿no? Quítate, quítate, morra. Ahí está ese güey, véanlo. ¡No! ¡No, güey! ¿Neta tan rápido reacciona y se carabeaba? Es una mamarrachada, amigos. Pero mamarrachada. No, wey, no, 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 no. Qué falsedad de movimiento de ese brother. ¿Qué tenemos aquí? Nada. Vámonos. Ok, las que eructan. Ven. No, 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 no. Uy. Casi. Ya me atascó, ya me atascó. No, 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 no. Se puso loca, se puso loca, se puso loca. Parece que a veces es mejor correr. ¡Ay, ay, 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 ay! Son un chorro. Espérense, perros. Vamos. A ver qué hay aquí. No veo nada. Por aquí subimos más. Otra vez va a estar bien confuso este nivel, amigos. Estamos aquí en el tercer piso de nuevo. Pero está separado como por zonas. Entonces va a ser un desmadre. No se anda con fregaderas. Plumazo limpio el vato. Güey, que hay que pegarles así con esa madre, güey. Somos hombres o payasos. Me van a matar y voy a haber perdido todo lo que he avanzado, güey. Voy a andar chillando, güey. Okay. Ay, 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 ay. No, unos perrillos. Hay aquí un... Ahí está esa madre. Aquí tenemos más vida.
Ven. Ven, que entre. Ven, 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 ven. Sácate. Ven. Ven, güey. Ven. Ven, amiguito. Quítate, morra. Échate para atrás. ¿Sabes qué, güey? Luego, para investigar estos cuartos, si no matas a las madres estas, güey, neta es horrible, güey. No se puede abrir. Aquí no tenemos nada. No lo sabía. Debería de estar eliminando departamentos. El 304 no hay nada. O sea, así debería de ir tachando. Porque si no, luego, amigos, valgo madre. Y ya no sé qué lugar he revisado y qué lugar no. Y se empieza a volver un relajo esto. Aquí estaba este brother, ¿no? Hace rato. Ok. Balas, balas, balas. ¿Qué madres? Uy, me espantó. De repente pensé que era Aileen y dije, ese pelo no está como tan de Aileen. Balas de la Magnum. O del revólver. Ok. Aileen's blood. Ok. Discúlpame, Aileen. Estás un poco madreada, amiga. Cerrada. Cerrada. No hay nada más. Aquí no hay nada más aquí adentro, amigos. No. Vamos, solamente había balas de revólver. Más bien así. Bueno, ahí ya no había nada. Aquí, este ya no hay nada, ¿no? En el 303, no, 304 tampoco. En el 301 ya estuve, que era con, donde bajé, ¿no? Ok. Vamos para acá. Ven. Déjate venir, morra. Ven acá. Un pequeño bug. Como que se glitchó tantito ahí en las escaleras y... ¿Qué onda? Nada. Ven acá. Ven acá. Vámonos. Adiós. Este lado no he entrado, amigos. No he revisado este lado del edificio. Baila, bonita noche, hermano. Te mando un abrazo grande, güey. Que tengas una increíble noche. Y nos vemos el viernes por aquí, hermanito. A ver, carnal, revísale nada. Uy, más vida. De una vez la voy a... tomar, ya tenemos casi la vida llena de nuevo. Ok, aquí no hay nada. Vámonos. Ahí entramos, ¿no? Aquí un casetcito, no lo puedo agarrar. Una compu vieja, pero viejísima. Ok, nada, 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 nada. Una consola, unas mancuernas, cocina, enjaulada. Nada más. Una bici para salir como pedos. Ok. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No seas así, zángano! Lo escuché tardísimo, amigos. ¡Cálmate! ¡Ven acá! ¡No te to-! ¡Güey, no! ¡Te está atorando! ¿Qué haces, hermano? ¿Qué? ¿De qué hablas? Una vela. Neta, nada más va a haber hecho aquí. ¡Quítate! ¡Quítate, perro! No, quítate, hijo de puta. No, bueno. No, bueno. Aquí hay algo, ¿no? Neta, no había nada en este departamento. Solo este brother para joder. Les cae. No sé, me siento que algo va a haber aquí en el 206, pero bueno. Está bien, ese lo dejamos así porque si no nos va a plomear ese brother. Yo eres disfrazado de enfermera mamada de Silent Hill 4. No, güey, están horribles esas enfermeras. El pirámide estuvo más chido, güey. ¿Qué pedo? ¿Ya no hay más bajada? Por algún departamento tiene que haber unas escaleras hacia abajo, güey.
Vamos a revisar ahí. O hay que subir. A ver, espérame, voy a ver si puedo ir para acá, que según yo no. No, hay que subir y agarrar. A ver, va a haber, debe haber algo arriba, ¿no? A ver, de este lado solamente fui acá. Aquí debe haber... No, no hay nada. Uy, balitas. Ya llené esto, amigos. Ya llené esta madriola. Nada, nada. Hay otra manera de bajar, pero no hay escaleras en ningún otro lado. ¿Ustedes sí las vieron? De casualidad. Yo las pasé por alto. Porra, quítate, me choca que estorben. Neta, me choca que estorbes. Nah, güey, le pegué antes y no, ni siquiera lo alcanzó. No seas mamón, mentiras. ¿Qué pasó? Sale, banda, descansen. Mejor no vayas. ¿A dónde, güey? No, tengo que llegar del otro lado del edificio, güey. Y eso tiene que ser... Ven, morra. Descansa, Elohim. Bonita noche. ¿Vas a venir o no sales? Descansa, hermano. Gracias por todo, carnal. De verdad, muchas, muchas gracias, güey. Ya se quedó esta morra afuera, bendito sea Dios. Así no me está jodiendo. No, aquí no hay escaleras. El 22 de noviembre. Sí, hermano, ya te leí. Justo lo tengo ya presupuestado, pero con mucho, mucho gusto, güey. De verdad que sí, hermanito. Le voy a decir a Lena y al buen Javier para armarte algo ahí ese día, güey. O sea, bueno, por unas felicitaciones o algo, hermano. Aquí no hay nada. Así como en ese departamento tiene que haber algo para bajar, para subir. Mira, hay unas escaleras, ¿viste? Unas escaleras. Y no veo ninguna puerta. Aquí había algo. En este, en el 206, creo que hay algo para pasar. A ver. Es que este güey me caga porque no deja ver bien. ¿Cómo es el asunto? Creo que... No, estés chingando, güey. Nada más. Aquí, claro, había algo. Sabía que había algo en este departamento. Pero es que es horrible eso. O sea, como usted ese güey... Jodiendo. Ah, no, es fantasma, güey. Ese güey también jode de lo lindo. Pero de lo lindo también jode. Se de payán y lo revisé bien el 207. Pues seguro que el 207 algo tiene ahí. ¿Qué haces, güey? Ven. Musiquita. Sí, ya, mejor la dejé, güey. Que no esté joda. A ver si no necesito que esté la morra. Si necesito que esté, voy a tener que regresar por ella, güey. Primer planta. Ya solo, güey, con esa morra, güey, asquerosa. Cállate, niño. Creo que este juego me va a volver más loco que Hellblade, amigo. Nada. Nada. Sí, sí hay. ¿Qué tiro?
¿No lo puedo tirar esto? Quiero agarrar. No, pues no puedo tirar nada. Sabemos que aquí hay una madre de esas. Güey, pero en este también de pronto las vocitas ya de esta parte ya es así de güey. Mucha curación. ¿Qué es esto? Pero que es ampolleta también de curación, creo, ¿no? Ok, tenemos mucha curación. Me tendré que regresar a grabar y venir a agarrar estas curaciones que están bastante interesantes en esta parte. Pero bueno, ok, estos dos departamentos tienen curación. Eso está bueno. Luego bajando las escaleras, los primeros dos, el 106 y el 107 tienen curaciones. Ah, ahora ya está cerrado este, que es donde estaba el cordón umbilical. There are six chains in the way. I can't open the door. Ok, seis cadenas. Vamos a ver, seguramente hay seis cosas que tengamos que hacer. Vamos a ver qué es. A ver, sketchbook. Vamos a ver qué dice esta madriola. Walter's father, el papá de Walter. ¿Neta? ¿Nada más eso? Ok. Lockers, but I don't need to mess around with them now. Nada por el momento. Ok, aquí son la otra parte del edificio. Aquí veo una puerta, ¿no? Sí, pero no. Aquí. Más curación. Amigos, hay mucha curación aquí, tengo miedo. Siento que ya vamos a enfrentarnos con algo medio ojete. Me lleva el tren. Voy a utilizar esta madre. Se veía horrible, ¿vieron? La cámara así como salió, así como que alguien asomadito ahí estaba. Nah, es que sí se ven feas esas madres, amigos. Déjate venir para acá, perro. Órale, ven. Ven. ¿Qué pasó? Nah, güey. Lo estoy esquivando. Mira. ¿Por qué voló hasta allá? Falso, amigos. Yo le había dado primero y hasta me había movido. ¡No! ¡No seas así! ¿Cómo me pegó? También este falsedades. ¡Falsedades! Voy a agarrar esta madre. Órale. Más vida aquí y tengo las de los otros. ¿Qué es esa madre? Un puerco, amigos. Ok, un Fastmaster. Aquí hay una vidita que en este instante vamos a utilizar. Y debería yo de ir por la otra. Había un fantasmilla ahí. ¿Será que ya quitamos una cadena nada más entrando con él? ¿Será? Aquí no había nada.
¡Hey, Rizazo, amigos! Muchísimas gracias, mi querido Alex. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué andabas jugando, carnal? ¿Cómo andas? A ver, la otra curación estaba aquí. Voy a ir en corto por ella. ¿Esta madre? ¿Esos cuerpos serán los que tengo que ir como...? Chida. Tenemos todavía el del 106 y el 107. Hay curaciones. Entonces, amigos, podemos avanzar más. Ya no vi si en los otros lados había más puercos. ¿Cómo estás, Alex? Ya no has jugado con nosotros, güey. Recomendadísimo multiplayer. ¿En qué andabas de multiplayer, güey? En Human Fall Flat. Sí me dijo también Danny Kino, güey, que lo jugó el otro día y que le encantó, güey. Me dijo, brother, no tienes idea de lo divertida que es esta madre. Chader, cat wrapped in a pair of jeans. Neta, un gato muerto enredado en unos jeans, amigos. Aquí está esta madre. Ay, aquí otro, amigos. Sí, agárralo. Creo que sí tengo que regresarme ya. Mira, esa madre ya se cayó ahí. Muerta. Creo que sí tengo que regresarme ya a grabar, amigos. ¡No! No seas así, güey. No me he dado cuenta. Se había echado ya todo. Así que hay balas. No las puedo agarrar porque tengo todo el inventario lleno. Aquí hay otro fasmasta de estos. No sé ni cuántos llevo de estos. Me llevo estos son los que me van a hacer liberar las cadenas. Estás a nada del final. Ah, neta, ya estamos a nada. Uy, escopetón, Shine, hermano. Güey, metralleta. Escopetón, Shine, metralleta. Otra escopeta. Güey, ya. Pensé que sí eran reales. Dije, amigo. Esta también es modelo, ¿no es real? Ah, qué feo, güey. Jugaron con mis sentimientos. Dije, ya llegamos a lo chido. Get packed. Me encanta que me echas porras. Estás a nada del final, hermano. Voy a agarrar esta madre. Vamos a agarrar más balitas. Vamos a cargar esta madre. Agarramos las balas de afuera, amigos. Y ahí vamos. No sé cuántos fantasmas llevo, pero creo que ya los casi los suficientes como para... ya no hay nada ahí. Sí, ¿no? Vamos para arriba. El paquetón. Eran como 5 o 6 tiesos. Llevamos creo que 4, ¿no, güey? Faltar uno, pero es que me di cuenta de esos pinches tiesos ya hasta como por acá, güey. Ya no sé por desde dónde tengo que buscar esos güeyes. Ah, madres, güey. Aileen, esta morra ya está aquí, güey. Yo no he grabado, amigos. Si me matan, voy a llorar. Pero voy a llorar, amigos. Me duele la cabeza ese niño. Está entrando. Se está metiendo. Su dolor, lo puedo sentir. ¡Duele! Ya sé, Pegasus, ya sé, güey. O sea, acabando esta madre, si no pasa nada, voy a ir a grabar, güey. Porque estoy seguro que estamos a nada ya del final, güey. O sea, yo sé que me lo están diciendo, pero no me quiero sorprender con que me maten, güey. Y adiós, güey. Cabeza. Dios. Tengo que ayudarlo. Ya valió Birch si morimos. Me encanta todo. Si ya vas a acabar, pero si salva mejor, güey. No lo vayas a cagar.
Madres, y está Aileen aquí otra vez. Es que ya no hay. Ya no hay. O sea, bolas de esas, güey. A ver. Híjole, es que me tengo que regresar un chingo, pero vamos, me voy a regresar todo. O sea, aquí tendríamos que subir. No, está cerrado. Ok. Es en la puerta de en medio, yo creo, ¿no? O regresamos a la del janitor, que no sé cuál era. Vamos a regresarnos todo a intentar salvar. Justo para que no valga mandarina. Sí, son los fantasmas, ya los he ido quitando. Crazy Chain, quedan dos. Los fantasmas que he encontrado han quitado esas cadenas, sí son. Me voy a regresar todo nada más para salvar rápido, amigos. No la vaya yo a cajetear, yo sé que está de hueva. La verdad me da mucha flojera ir a grabar, pero pues más vale, amigos. Aquí me voy a encontrar este pedazo de estiércol. Ahí había unos fantasmas, ¿no? No seas mamila, güey. Me espantaste, fantasma asqueroso. No seas así, no seas así. ¡Hala! Hasta me dio un escalofrío asqueroso, amigos, ese fantasma. Ven, es para acá. Ven, hermano, pásate. Pásate para el otro lado. Y ahora corre, güey, porque este güey me va a empezar a plomear, güey. ¡No me plomees! ¡No te atrevas a plomearme, güey! Ahí está Aileen, ¿la vieron? Está del otro lado, ahí atoradilla. A ver, vamos, tengo que subirme. Puta, hasta mi departamento. Más vale pájaro, hermano, que sin. Más vale pájaro en pájaro que. Vamos. Está un poco confuso el orden de este mapa, pero creo que mejoró, ¿no? Madres. Era por abajo, era en el segundo piso, discúlpenme. Es en el segundo piso. En el segundo piso están las escaleras al departamento. Quedan dos fantasmas, dos bultos. Y ya logramos abrir la. El departamento del conserje. Creo que era en este, ¿no? Sí, era por acá. Los pomos. Aquí. Acá. Aquí salimos, subimos. Bueno, nos vamos al otro departamento, que es este. Qué bueno que fui matando a todos, porque justo es lo que les decía que pasa, que de pronto si te vas corriendo y no matas a nadie, llega un momento en el que está de hueva tener que andar corriendo y esquivando a todo el mundo. Y ahorita creo que vamos bastante bien, queda bastante vida. Se arregló todo el desmadre, amigos. Vamos al departamento rápido. ¡Ey! ¡El niño está ahí! Niño, sácate. No me estés jodiendo. Tengo que salvar mi juego, güey. ¿Dónde está el Fasmasta? Ahí, purifícate. Purifícate, carnal. Ahora, el otro agujero aquí no está. Está, creo que aquí en el baño, ¿no? El de esta. No, sí estaba allá. Por eso digo. Ah, no, pero aquí ya estamos en el depa normal. Claro, qué güey. Ahí estamos, vamos a grabar, amigos. Creo que es la última vez que vamos a grabar antes de terminarlo. Bien, ya casi, ya casi. Y ahora sí, vámonos tranqui, troncos, directo al fondo de esto. Ya estás en la realidad buena. Sí, ya, güey, de pronto, es que de pronto, güey, te digo que las mecánicas tan repetitivas todo el juego te confunden, güey. Es como ahorita lo de las llaves, o sea, después de estar todo el juego y no poder abrir la puerta, güey. O sea, esa puerta siempre bloqueada, bloqueada, bloqueada. Pues lo que menos me imaginaba, obvio por no leer también, ¿no? Pero lo que menos me imaginaba es que esas llaves fueran de esa puerta, güey. Y ahorita igual, güey, todo el tiempo yendo y viniendo de un lado a otro por el túnel. Que ahorita que entré, que ya era la realidad chida, fue así de que hasta que me di color, güey. Pero eso es lo que está cañón de este juego, güey. Sí juega con tu cabeza locochón, güey. Sí está impresionante eso, ¿eh? O sea, sí aplausísimos a esa madre. Vámonos. Vámonos, salimos aquí. Salimos para acá. Vamos para. ¿Era arriba? No, era aquí abajo, ¿no? Era aquí abajo, era aquí abajo, era aquí abajo.
por este lado, ¿no? Creo. Sí. Sí, sí, es aquí. Aquí va a estar el güey que me va a plomear. ¡Quítate! ¡No, ni me toques! ¡Uy, mamá! ¡Sácate! Aquí está el Fasmasta. Salimos. Aileen ya está aquí. Aileen, qué tranza, hermana. Vámonos, ven. Sígueme. Sígueme, Aileen. Vamos, morra. Ay, hubiera dejado cosas. No dejé nada. Qué menso, qué menso. Ahora, ¿en dónde estaban? ¿Habrían estado en los otros departamentos del principio? ¿Unos acá? ¿O dónde están los fasmastas esos? ¿No le andaba por aquí algún fantasma de esos? No, yo ni cuenta. Los fasmastas, amigos. Los bultos. Ah, neta, del otro lado, todo mundo. A ver, pues. Son dos nada más. El niño de. Murmura, dice. El niño murmura. ¿Por qué? Hace rato. ¿O será que con ese ya se abrió? Según yo le quedaban dos cadenas, pero una de esas nada más es esa, ¿eh? ¿Quieren que investiguemos primero? Antes de ir más hacia allá. Puede que ya esté. Ven. Ven. Creo que ya está. Decía yo que probablemente nada más cada vez. Ok, aquí ya va a estar el. Es el cordón. Mamá, el mechón. Wey, miren. Es como una. Como una lombriz. Bueno, ya grabé. No traje nada de curación. Todo mal, amigos, todo mal. Walter está llorando. Aunque termine con los 21 sacramentos, no va a ayudar a ese niño. ¿Qué onda, Aileen? ¿Qué pasión? I'm going back, Henry Townsend. To the room where Walter Sullivan is. Hay que regresar al cuarto donde está ese güey. We're the only ones. Son los únicos. The only ones. Los únicos que podemos detenerlo. Oh, espérate, Aileen. Aguanta vara. ¿Qué tan enfermo debes de estar para guardar el cuerpo? No, eso es loquísimo. En el video en el que lo vimos, güey, de ida. Tan justo fue lo que dije, güey. Dije, ¿quién guardó esa madre, güey? Qué locura. Ok. Ahora hay que ir a donde está este brother, ¿no? A mi casa. Tienes el cordón umbilical. Quisiera dejar. No hay más. Seguramente va a haber aquí más curación y cosas, güey.
Sí, curación. Nah, es que está asqueroso eso, amigos. Hay un chorro de curación ahora y no puedo. No puedo agarrar nada más. Tendría que dejar. Esta espada la quiero tirar. ¿Alguien sabe si se puede tirar? No se puede. Hay curas en 302 también. Ah, neta, también hay. Güey, eso está muy, muy oscuro. No se ve nada. Y muy borroso. Bueno, lo bueno es que traigo el revólver con varias balas, no muchas, pero con varias. Traigo como 20 tiros entre la pistola y una cajita de balas. Y esto se puso bizarro, amigos. Bien bizarro. This island. Decía, ¿no? Que cuando el ring bells, cuando la campana sonara, se iba a poner sabroso el asunto. Corre, güey, corre, 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 rápido, vamos, vamos, vamos. El mismo movimiento que hicimos hace rato. A ver si me lo aprendí. Ay, hay un chorro de bestias peludas, amigos. El fantasma. No me estés molestando. El pinche baleador. Ya no está. Ah, bendito sea Dios, ya no está. ¡Ah! Me sacó un pedo, amigos. Me sacó un pedo. Se los juro que me sacó un pedo esa madre. Es para acá, porque es en el segundo piso. Se pasó de azteca esa madriola, amigos. Se super pasó. Subimos y hemos llegado. No, sin duda el capítulo anterior es el más confuso de todo el juego. Este no está tan complicado como el otro. Niño, niño, no toques la puerta. Hacernos bien, mientras vamos a guardar aquí por si acaso. Ok. Y sin miedo al éxito, papi. Vamos a dejar. Vamos a dejar esta madre, esta madre, esta madre. Y vamos a agarrar balas de estas. Balas de estas. Una botella para que. Ahí estamos. Ya sí vamos armados hasta los dientes. Y si no le echamos el aerosol ese feo. Vamos para acá. Sí, güey. El hacha ahí la traigo, güey. No, güey, ya no está. Amigo, tengo miedo. Walter's body is gone. Could it be? No se puede usar el cordón umbilical aquí. ¿Dónde se tendrá que usar? A ver. ¿Dónde tendría que poner el fucking cordón umbilical, amigos? ¿Quién esta madre? ¿Será? Ya está abierta. ¿Será? Tengo que entrar al otro departamento. Ah, mira, ya ves. Justo, ahí vamos, hermano. Mi Pau, espérate, estamos a punto de acabarlo. Aguanta 15 minutos solamente para que veas cómo me asesinan.
En el baño, ¿no? ¿No lo habían encerrado? ¿O aquí? I can't just leave. ¿Y dónde está Aileen? O sea, si es para acá. Pero Aileen desapareció, ¿no? ¿Está en otra realidad, neta? ¿Se quedó? Ni siquiera vi dónde estaba la morra, amigos. Morra mensa. Otra vez. No mueras, dice Candy. Aquí. ¿En dónde quedó Aileen ahora, amigos? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Dijo que iba a regresar ella aquí, ¿no? Entonces dijo, voy a regresar donde está Walter. Aquí no está. Depression. When I stare into it, I feel like I could be sucked. It's like it's connected to some other dimension, or maybe. Oh. Neta. Neta. Okay. Tiene unas cosas muy trolls, amigos. Rogelio, ¿cómo estás? Está hermoso el mapa. Sí, está padre, güey. Tiene cosas muy trolls, amigos, como es, o sea, unos detalles ahí medios randoms. Más perdido que una. Ya llegamos, ya llegamos. Son todos los muertos, ¿no? Estos, yo creo. ¿En dónde tengo que usar el cordoncito? ¿No? ¿Qué? Ay, ¿qué dice acá? Enter the hole. ¿Que me regresa? No. ¿Qué mata otra cosa más random todavía? Ok. Oh, wow, hot cake. Okay. No, güey, no se tiene que usar el cordón, güey. Tiene que volver a entrar al fucking hoyo que estaba ahí, güey. El cordón yo creo que lo tengo que usar en esta madre, ¿no? O en, no sé ya a quién le tengo que dar el cordón, amigo. Ya es una locura. Hola, Aileen. Estás muy madreada, amiga. Mamá, mamá, déjame entrar. Hey there, little Walter.
Hola, pequeño Walter. Solo un poco más. Henry, eres tú el número 21 de los sacramentos, el signo final. El receptor del conocimiento, del wisdom. Y vamos a agarrar todas las naves de un lado. No camines, morra, está toda madre, la pobrecita, véanla. Tan guapa que estaba esa vecinita. Va a valer madre, amigos. Espera, espera, espera. ¿Qué haces? Se me... ¡Ay! Se me va a Imagínense que tuvieran que hacer eso así de que no, espera, aguanta, ahorita te salvo. No te atrevas a plomear. ¿Qué haces, hermano? ¡Pum! ¿Qué haces, güey, para acá? ¡No! Me acabo de gastar vida. ¡Qué estupidez acabo de hacer! Bueno, me gasté un poquito. Cañón, ¿eh? Que tenga ese glitchito. Está bueno, porque la verdad es que ese güey me trababa mucho. Yo todavía me estaba trabando demasiado. Era momento de... ¡Ay! De trabarlo nosotros. Eso estuvo muy torpe. No, así que a ver quién le pega al ojo. Ándale, amigo. Vamos. ¡A la madre! Me desmadró. Me esquivo eso. Hacerte todo más sencillo, ¿no? ¿Ya se murió? Amigos, se va a morir esta morra. Ahora no me ha dejado hacer nada. ¡Ya se murió! ¡No! ¡No! ¡Un golpe! ¡A uno! ¡Den! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, ojito? El rey de reset. Sí, vamos a ver este final con esta morra que pasa. Y lo cargamos ahorita para sacar al... el otro final, ni que no está muerta. Bueno, muerta ahí. ¿Cómo estás, Gali, Rocky? Mini, Mike, anda también por aquí todavía. Edward, a todos. Muchas gracias, Miden. Muchísimas, muchísimas gracias, hermano. Muy buena noche a todos. ¿Cómo están? Andaban los Honey Pies con el buen Den y ya andan por aquí. Bienvenidos a todos. Te dejo un gran abrazo, mi Jules. Abrazo grande, hermanito. Hay que, ya cuando se acabe esto, nos juntamos, hermano. Ya que podamos vernos, pero sí, yo también te extraño, hermano. Te mando un abrazo gigantesco y de verdad muchas, muchas, muchas gracias, güey. Vamos a volverlo a hacer una vez más, amigos, para ver el otro. Seguramente hay un final diferente si no se muere aquí la morra. Que va a estar muy interesante. Greg, muchísimas gracias, mi querido Greg.
Ya fue. Por fin se abrió la puerta, amigos. Se muere el niño, mejor ya deja ese final. Y tú, Jules, súper bien, ¿cómo has estado? Vida y vida, todo. Qué chido que estás ahí platicando con el gesto, todo chido también por acá. Fark. Es una locura este juego, está increíble. Sí lo recomiendo, la verdad. Para la gente que les guste este tipo de juegos, esta saga en general, este título, el The Room 4. Uf. Amigos, está muy bueno. The bodies of 5 men and women were discovered. The police reported that all the murders appeared to be the work of the same perpetrator. Los cuerpos, lo que había pasado. They are continuing their investigation. 4 of the victims were found dead at the scene, and the 5th victim, a Miss Eileen Galvin, Eileen, was transported to St. Jerome's Hospital, where she died a short time later. Police say that Miss Galvin's injuries matched exactly those of the other victims. Oh, sí se murió, pero ¿no estaba ya muerta? Con que entró ahí y se murió. Y el brother dice, Eileen, ya te hicieron la asustación. Cuando empecé la serie, sí, cuando empecé la serie hubo un par de movimientos ahí de cámara en los que me salía algún otro brother por la espalda o así, y sí brinqué. Deben estar los clips por ahí, si no, en el canal de YouTube que subí la serie, que la estoy subiendo, están en el video 1. Hay un par de saltitos. Muy bueno, ¿eh? La neta, creo que sí, o sea, he jugado ya el 1, el 2, el 3 y el 4. En stream solo he jugado el 4 y en el canal solo está el 4, pero en algún momento quiero subir todos. Quiero tenerlos ahí guardados todos y rejugar. El 3 hace mucho que no lo juego, bueno, el 1 y el 2, ni que se diga. Pero sí, en algún momento me gustaría jugar todos. Está muy bien, la verdad es que me acuerdo que para Play 2 lo tuve, pero no le metí horas ni nada. O sea, como que, como lo tenía con el chip, amigos, el Play 2, no jalaba siempre el disco, entonces no lo pude jugar bien. Hasta ahorita lo logré jugar chingón. Entonces, mi GPS y el 5 Homecoming, ya para todos, hermano, todos. Así quiero el 5, ya compré el último que me dijeron que no está tan bueno, pero pues para probarlo a ver qué tal, güey. Y hasta el Shattered Memories lo quiero jugar en el Wii. Todos, güey, todos de verdad los quiero jugar. El Downpour, que fue el último que salió, también ese lo compré apenas para el 360, entonces ese lo vamos también a checar en el 360. Yo creo que el 1 y el, no, el 2, el 2 y el 3. Me compro el HD Collection igual para el 360 y ahí los podemos volver también a jugar para grabar. Yo lo pasé así originalmente. Puede ser que lo busque, sí, pero creo que tiene muchos como glitchillos, ¿no? Y muchos errores, había visto. Lo estaba viendo y no estaba tan caro, amigo. Es probable que lo compre también para tenerlo en la colección. Me gustaría tener toda la colección de Silent, el físico. Muy bueno el de Room. Y es casi de nicho porque pocos... Sí, Anthony, es chistoso porque poca gente... He escuchado que el 4 fue como de los que me jugaron. Como que era raro, güey, no... Como estabas en el cuarto y tenías que entrar y salir, como que no les gustó mucho a algunos. Está muy bien hecho, está increíble. Sigo diciendo lo mismo, que las gráficas in-game están muy bien para la época. Me parece que, o sea, no me molestaron en nada. De pronto sí, movimientos y cosas raras, pero no me... O sea, no hubo nada que dijera, puta, se ve horrible, ¿no? Solo si de repente en por ejemplo hay el glitchito de que cuando tú pegas no te puede pegar el malo o al revés, o sea, eso sí como que pues está muy bien. Y bueno, la música, ¿qué se puede decir, amigos? Y bueno, Akira Yamaoka, titulazo, ya hace falta. Ahorita con los rumores de que viene el reboot del 1, estaría muy bien, la verdad. Sería un trancazo, pero ya hace falta uno nuevo. Si hace falta que se rifen con un nuevo título. Ahora les pregunto, lo vuelvo a hacer para checar si no se muere ahí en la fuente esa. ¿Pasa algo diferente? ¿O mi final, porque la madrearon mucho, va a ser el mismo? El juego completo del Pity. El Pity hubiera estado bueno, güey. Mira, Memo Items Found. Me faltó uno, güey. De 51 y 52. Saves, no, güey. Un montón de saves. A ver, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. En este final fue Eileen's Death. Es el final que marcó aquí. Pero ahorita, como se está quedando, ahorita se quedó lejísimo, sino que me acerqué y ya se había parado.
Y ya me había pegado el otro golpecito pedorro. ¿Cómo no, güey? ¿De qué hablas, güey? ¿Cómo no vas a ir ahí, hermano? Entonces ya no llegué como a poder cargar y pegarle. Entonces en cuanto me acerqué me pegó el primer golpe. Si me tira con ese golpe, aunque sea una vez, ya no me da tiempo. Ya no hay manera. ¡Hermano! Ando muy impreciso ya, amigos. Ven. No. Perdí un golpe. Eso sí, tiene que intentar dar más. Eso, mira. No avances, morra. Ya no avances. Uf. 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 No la mató. No la mató. No la mató. Bueno, así tenemos los dos finales. Amigos, casi, casi. Apenitas, güey. Apenitas, apenitas, güey. Ya, Candy. Ya lo logramos hacer otra vez bien. Mamá, mamá. Aunque no veo que vaya como por ella o algo, ¿no? Ahí está. Uf, uf, si hay otro final. Bueno, tenemos los dos, eso estuvo bueno. ¿O no? ¿Eh? Amigos, no lo sé. No lo sé. GG, Marshall. Si ¿Sí limpiaste tu habitación? Varias veces, pero no sé si acabé de purificarla por completo. Gracias, mi Candy. Minisama, ahí vamos, hermano. Niño, ya valió. Se abre. Es exacto, Sans. Ese güey, el grande, al que maté ahorita, era el morrito. Sí, es otro final.
valió la pena, valió la pena repetirlo. En el otro estaba en el departamento, hasta la próxima, y escuchaba el radio de los muertos, y que a Aileen la habían llevado al hospital. Bueno, ya lo van a ver también en YouTube, pero que la habían llevado al hospital y que en el hospital se muere. En este, pues está todo madreado este güey. Creo que también se murió, amigos, pero es otro final. Ah, no, el día después. A ver. ¿Va al hospital a verla? Le lleva flores, amigos. Sacaste el mejor final. Qué bonito es el amor. Guess we'll have to find a new place to live, huh? Creo que tenemos que buscar un nuevo lugar. Tendríamos que buscar un nuevo lugar para vivir, ¿no? Ok, y también ya los créditos, pero con este final, amigos. ¡Qué chingón está! Un juego más, mi hermano. Felicidades por un juego más, mi querido Papucho. Bien. Está bueno eso de... Está bueno que al final sí se pueda sacar el otro final. O sea, está complicado porque sí tienes que meterle velocidad y que no te pegue tanto el jefe final. Pero está padre que podamos sacar los dos finales, ¿no? Y creo que hay otro, no sé cómo se saca el otro. Habrá que investigarlo, pero bueno, al menos... sí, buen final. Robert, ¿cómo estás? Pero lo que está chido... ¡Bren! Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese raidazo. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, muy buenas noches. ¿Te gustó el juego? Me encantó, güey. De verdad tenía muchos años que no jugaba Silent, güey. Justo ahorita que lo volvieron a sacar en GO para PC, dije, estamos en octubre, vamos a sacarlo. Y lo empecé en octubre para hacer como esa onda de Halloween, de terror, la serie de terror. Y güey, me encantó. Hay un par de cosas complicadas en este juego, o sea, hay un par de cosas que sí ahí me echaron la mano ustedes en poderlo pasar. Hubo un nivel que sí estaba yo desesperadísimo, sobre todo porque me empezó a entrar la presión de que ya lo quería acabar y me desesperé mucho, y entonces me ayudaron un poco. Pero está muy bueno. Este es mi favorito, tiene 4. Ok, vimos 2, vimos solamente 2 finales, habrá que ver cuáles son los otros. El final anterior que saqué ahorita no está tan chido. Mi Candy Candela, descansa, hermosa. Bonita noche, gracias por haberte quedado aquí hasta estas altas horas de la noche. Bren, muchas gracias, mi querida Bren. Justamente entraron para los créditos. Pero vienen los demás, mi querido Marshall. Voy a jugar todos, sin duda. Voy a rejugar el 1, voy a rejugar el 2, el 3. Estamos platicando el Homecoming, que es el 5. El Shattered Memories. Y el Downpour. No sé si hay uno de PSP, no sé cuál sea. No sé si lo voy a jugar, pero vamos viendo. Lo que sí quiero es tener la colección de este. Yo tengo 124,000 puntos. Sí quiero tener la colección de Silent. Sí son de mis sagas favoritas, la verdad. Me acuerdo que el 1, cuando lo tuve en Play 1, era una locura. O sea, sí me marcó durísimo. Hay un final donde dice, en donde sí hace los 21 sacramentos. Puta, estaban bien locos esas madres. Se llama Silent Hill Origins. El Origins falta, sí es cierto, todavía. Ese es el que estuvo en PSP, ¿no? ¿El Origins? Ah, ¿sabes cuál pensé que era el que decías? ¿Cuál? El de PS Vita. Ah, el de Vita, no sé cuál estaba en Vita. No, güey, ese sí está culero. ¿Ese está feo? Ajá. Yo tengo el Origins, dice el hacker. Pues falta el Origins, el Homecoming, el Downpour y les digo los otros, que también
traeré. Quiero comprar el escape, el final este.